Me inspiré para ponerle La Taquera, mi proyecto, a partir de, bueno, yo soy un comedor profesional de tacos, al igual que la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y en el mundo de los tacos no hay mucho diseño, siempre es lo mismo, ¿no? El carrito que puede estar casi oxidado o de los más nuevos que son de acero inoxidable, pero no hay mucho diseño dentro de eso. Y hay muchísima historia, muchísimo que se puede rescatar dentro del movimiento que se está haciendo en los tacos. Me inspiré a partir de eso, ¿no? Y bueno, y el tema se daba mucho en lo que era muebles de asiento temporal. Me inspiré cuando tú vas a los tacos, lo más rico es estar en la esquina, comiendo tus tacos parado y bueno, a partir de eso me estuve investigando cómo nos movemos, ¿no? Yo lo principal que hago es agarro mis tacos, el primer carro, me recargo en la defensa, en la salpicadera, ¿no? Y en ese momento el carro se convierte en un asiento temporal. Bueno, la madera es un material muy, ¿cómo se puede decir? Pues muy fiel, porque te permite hacer lo que sea. No es como el metal que es muy, muy rígido, muy frío. La madera siempre como que te da ese confort de casa, ¿no? Texturas, puedes hacer lo que sea. Eso es lo que a mí me remite la madera. Como diseñador y todas las personas tenemos que estar comprometidas con el medio ambiente porque todos vivimos en este planeta y lo tenemos que cuidar. Y si seguimos, yo como diseñador, diseñando cosas que a la larga le van a hacer daño al planeta, me estoy haciendo daño a mí. Entonces tengo que estar consciente de eso y estar diseñando cosas que a la larga se pueden rehusar o que lo absorba completamente la tierra. Pues es una combinación que cualquier diseñador querría, no solo en madera, si encuentro un metal, un compuesto que haga las tres cosas, el material, sustentable, ecológico, pues es lo mejor que te puede pasar como diseñador, porque puedes hacer lo que sea y agradar al consumidor. Pues es una experiencia muy padre, ver que a alguien le agrada tu pieza o tu trabajo es siempre algo que se siente muy padre. Y después ver que tu idea se está haciendo y que la van a ver más personas. Yo recomendaría American Hardwood que siguiera haciendo este tipo de concursos porque apoyan a muchísima gente que tiene la misma mentalidad de el plan sustentabilidad, ecológico, y es un buen apoyo para los chavos que apenas están entrando, que ya van a salir al mundo real y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Ya manejar con proveedores, lo que la demás gente piensa de ti como diseñador o de tus productos, siempre te deja algo bueno.